Welcome back to my YouTube channel, Talks with Nada, and today I'll be making my very first Spanish video. Well, actually, it's still just talking about myself, but it's still in Spanish, so I think it's still be challenging. So please bear with me. In if you don't speak the language, don't worry, I will provide some of the translation in English, and I hope that it will be beneficial for you if you speak the language, even though I'm not an expert, but I'll try my best. So here we go. Hola. Ahora estoy hablando en español, y pero creo que no voy a hablar mucho en español en este video porque estoy un poco nerviosa. Y hace mucho tiempo no hablo en español porque tengo que hacer muchas cosas con la universidad. También tengo muchas cosas para finalizar en... Sí, pues... pero me alegra que ahora estoy hablando en español y puedo aprender este idioma. Y sí, bueno, en este video... voy a hablar sobre mí, sí, con español. Y pues ahora estoy en la 6th semestre de la universidad, de Universitas Muhammadiyah Gresik. Y mi departamento es Departamento de Educación de Inglés. Pues aprendo inglés, pero también aprendo cómo enseñarlo con muchas maneras correctas. Pues también aprendo cómo usar la tecnología para enseñar inglés sí. Lo siento, es un poco... estoy muy nerviosa ahora, pero sí. Y también me gusta aprender el idioma porque inglés es idioma internacional, y con este idioma puedo hablar con mucha gente de países diferentes. Pero también ahora estoy hablando en español, y actualmente he estado estudiando español por unos años cuando estoy en la secundaria. Pero sí, es muy difícil para encontrar a alguien que hable en español aquí. Pues aprendo en línea. Tengo unos amigos que hablan este idioma de Latinoamérica y también en España. Y hablando español con maneras diferentes, porque la interesante cosa de español y tiene su propia palabra único que solo existe en este país. Y por ejemplo, si irás a Argentina y vas a encontrar a palabras que solo existen en Argentina. Pero también si visitas a Colombia, también vas a encontrar a palabras que solo existe en Colombia. Pero sí, por eso me encanta mucho el español. Aunque sí, es muy muy difícil para aprenderlo, porque hay muchas muchas gramáticas estructurales que muy diferentes, y también cambiar de las palabras, y también los géneros, y sí. Y sí, creo que es muy difícil porque no hay cosas como así en mi idioma, en Bahasa Indonesia. No, no géneros, y también no cambiar de las palabras. Sí, por eso creo que es muy difícil para aprender español. Pero sí, también todavía me gustan las comidas allá, porque mis amigos envíanme las fotos de sus comidas y parecen muy muy deliciosas y quiero probarlos. Y también hay muchos lugares bonitos
que muy muy bonitos. Quiero visitar a las lugares en Latinoamérica y también en España. Es muy histórica y también creo que la gente en Latinoamérica también muy amigable y mis amigos también. Y cuando saben que estoy aprendiendo sus idiomas, ellos como, oh, ¿en serio? Sí, puedo enseñarte. Y como así. Y estoy muy, muy feliz. Y creo que, sí, espero que puedo mejorar mi español. Y algún día puedo visitar a los países de Latinoamérica o en España y también practicar mi español con alguien que habla este idioma. Y pues creo que no voy a hablar mucho y eso es para hoy. Muchas gracias para viendo mi video. No olvides para poner comentario, like, subscribe a mi canal. Pues sí, muchas gracias y nos vemos.